hello 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 teens too okay so we we have been learning about uh modal verbs okay we we've, we've learned about mustn't mustn't and shouldn't shouldn't okay aprendimos sobre los modal verbs eh, must, mustn't should he, shouldn't, and now we are going to revise all the modals that we have learned so far, so you get to um, eh, know the difference between differences between them. Okay, así los vamos a ver todos, así ustedes terminan de entender cuáles son las diferencias entre todos ellos. Vamos a repasar primero qué son los modal verbs. So we're going to use modal verbs to uh, express three different things. Uh, ability, okay, habilidad, um, necessity, necesidad, and uh, obligation, sí, obligación, and we are going to use them to add an extra meaning to the verbs, okay. Vamos a utilizarlos para agregarles un eh, sentido extra a las oraciones, como bien lo vinimos viendo en los vídeos anteriores. So first we're going to uh, revise can. Si ¿sí? recuerden can, esto lo recontra super, saben usar desde hace un montón de tiempo, pero vamos a repasarlo. We are going to use it to talk about ability and... Eh, to talk about permission, ok. Obviamente, fíjense que entre paréntesis dice could, porque can en pasado es could, ok. Entonces, si estamos hablando en una oración que está en pasado, en vez de poner can, vamos a poner could, ok. So, para expresar habilidad, si sí, algo que puedo hacer y que no puedo hacer. Can you swim? Yes, I can. No, I can't, ok. Eso sería habilidad. And eh, in past, podría ser when she was eh, five years old, she could play the piano. Si cuando ella tenía cinco años, ella podía tocar el piano. Eso sería el could en vez del can. And we're going to use it to um, to talk about permission, okay? Vamos a utilizarlo para hablar de permiso, Sí, can I uh, ask you something? Can I ask uh, can I um, ask you a favor? Sí, te puedo hacer un te puedo pedir un favor, te puedo hacer una pregunta. Can I go to the bathroom? Sí, puedo ir al baño. Can I um, I don't know. Can I play with you? ¿Puedo jugar contigo? ¿Puedo jugar con vos? Ok, esta lo vamos a utilizar para pedir permiso y para hablar en general de permiso. Bien, otros modal verbs que ya hemos visto, como por ejemplo, también eh, must y mustn't. Recuerdan, el must lo vamos a utilizar para hablar de obligación interna, ¿sí? Algo que para mí es importante, ¿sí? Solo para mí, para la persona que está hablando, ¿okay? ya sea él, ella, me, quien sea, tiene que ser algo de importancia personal, ¿sí? algo para que para mí es importante. Por eso le vamos a decir obligación interna, es algo que yo mismo me impongo, ¿ok? Entonces vamos a usar must para hablar de obligación interna. Mustn't, recuerden, era para hablar de prohibición. Eh, y should lo utilizábamos para dar consejos, sí, para decir que algo es una buena idea utilizábamos el should y para decir que algo no es una buena idea utilizábamos el shouldn't, ¿ok? Ahora vamos a refrescar también un poco el have to, que esto también lo hemos visto durante este año, pero lo vimos primero hace un par de meses, así que vamos a repasar de qué se trataba el have to. A diferencia del must que es para obligación interna el have to lo vamos a utilizar para hablar de obligación externa qué quiere decir esto cosas que me imponen que me imponen de afuera alguien más si ¿sí? ya sea un jefe mi mamá o cualquier una, o cualquier una, o cualquier otra persona, perdón, eh, que me esté obligando a hacer algo a mí, ¿ok? Voy a utilizar el have to en el caso de I, you, we and they y en el caso de he, she or it. Recuerden que cambiamos el have to por has to, ¿ok? Y esto en el caso de estar hablando en presente. Si hablamos en pasado, en vez de poner have to, vamos a poner had to. ¿Ok? Así que, diferencia entre must y have to. El must es para obligación interna, algo que yo mismo me impongo, la persona que está hablando se impone si algo que es importante para vos. Y el have to es para obligación externa, algo que me impone alguien más, una obligación que alguien más me está imponiendo. Ok, so here I have an example. They have to wear a uniform at school. Ok, esto es una regla, el have to lo vamos a utilizar para hablar de reglas también. Sí, es una regla que en el colegio se usa uniforme. So that's an obligation, that's an external obligation, es una obligación externa, es algo que el colegio me está imponiendo a mí. ¿Sí? Bien, and then el último que teníamos que recordar y que refrescar es el not have to. Recuerden que el not se convierte en don't, en doesn't, en present, ¿ok? ¿Se acuerdan? Don't have to era para I, you, we and they. Y el doesn't have to era para he, she o it, ¿ok? Y en el caso de estar hablando en pasado, vamos a escribir didn't. Have to, ¿OK? Y esto lo vamos a utilizar para hablar de algo que no es necesario, ¿sí? Una diferencia muy muy importante entre mustn't, sorry, entre mustn't y don't have to, el que el mustn't es una prohibición absoluta, ¿sí? Cuando hablamos del don't have to, estamos hablando de algo que no es necesario, ¿ok? Que no hace falta. Por ejemplo, you don't have To, um, you don't have to get up early, okay? No hace falta que te levantes temprano. It's Saturday, es sábado. Los sábados no hay una necesidad de levantarse temprano, entonces voy a escribir don't have to. So. That's all the modal verbs that we have learned so far. Esos son todos los modal verbs que hemos aprendido hasta ahora. Espero que este video les haya servido para por lo menos ubicarnos en la cantidad que hemos aprendido y cuáles son sus usos. De todas maneras, todo esto está escrito en la fotocopia de las clases que tienen que hacer esta semana. But if you have any questions about this, please ask them through Google Classroom and see you next time. Bye bye.